Hay una canción que se llama No te voy a rogar, por ejemplo, que nadie sabe que, por ejemplo, por un error del ingeniero de Víctor Nava, de repente había una batería ya grabada, no la borró, y de repente volvimos a grabar y cuando la reprodujo estaban las dos baterías tocando y dijo, ah, chingado, ¿qué es eso? Y no, eso era toda madre, como, así déjalo, no sé si que se quede. Entonces no era producción, no era y se dieron cosas así, cosas, por ejemplo, la de Tiempo Perdido, de Omar Jasso. Esa canción, por ejemplo, sí hubo producción, ahí estuvo presente precisamente el productor ese que les acaba de hablar, Jean Paul, y era gente que, hay un piano al principio, pero desafortunadamente estaba desafinado, entonces ahí sí, medio lejecitos, y le pusieron un chingo de compresión, ahí se oye medio ruidoso, ahí el pianito, ¿no? Pero al llegar al momento del solo de la guitarra, el ingeniero Nava, le hablábamos nosotros, por ejemplo, de Hendrix, de cómo harían esas cosas al revés y la chingada. Y dijo, oh, bien fácil, agarró una pinche cinta, las volvió y la chingada. Sí. Y entonces oía la música, no. Y dice, pero a ver, toca el solo ahí. Ah, cabrón, pues ¿dónde entro, no? Date la vuelta. Entonces, dice que agarró la onda, mira, aquí empieza el solo. Ahora, entonces, tocas en el mismo tono. Y tocas un solo y le dices, y al ratito le interesó y dices, ¡ñau, ay, cabrón, qué chingón se oye! Entonces, esas eran las experiencias de descubrirnos en el estudio. Y obviamente, pues, oye, la role, pues no estoy haciendo el solo al revés, lo estoy haciendo a tiempo, ¿no? Pero eran cosas que te daban la fantasía de lo que hacen las producciones en Inglaterra, en Estados Unidos, en trabajos así experimentales, ¿no? Y eso aprendimos también mucho. Y siempre tuvimos la suerte, yo siempre lo he dicho, de trabajar con gente que cuidó el disco de Peace and Love. Víctor Nava, del que estoy hablando, cuando Peace and Love, después del tema de Peace and Love y la de High Flying Lady, que fue el sencillo que salió, Peace and Love entró a la radio y empezó a sonar. Y hablan de la disquera y dicen, señores, necesitamos que cambien el disco. Ah, chingado, ¿por qué? Porque está pegando, cabrón, está sonando en la radio y tienen que terminar el disco. No queremos vender un sencillo, queremos vender el LP. Y es cuando se da lo de Avándaro y estábamos buscando la onda de lo latino, porque el tema de Peace and Love en realidad pues, trae los metales, pero no trae la onda latina, ¿ves? Entonces ya estábamos más recargados en eso, ¿no? Y la verdad, el hacer el disco y que haya salido el disco cuando después del festival de Avándaro, con la foto de Avándaro, pues ya fue estrategia de la disquera, ¿no? En realidad no tanto de nosotros. Yo esa portada cuando la vi dije, ya chica, ¿y esto por qué? Cuando habíamos tomado la foto del centro, de la crucifixión, genial la idea, entonces, porque la verdad, pues, reflejaba más producción de Armando Molina. Sí, te amarraron la mía. Ah, ¿sí? Por eso quedamos como quedamos. Ahora, la verdad, yo les quiero decir que quisiera, ahorita que estamos compartiendo historias de transiciones, les llamo transiciones, lo que es la carrera de nosotros, hay muchas cosas atrás que son la parte de la búsqueda que estamos llegando ahorita al punto, yo creo. La realidad ahorita de las propuestas de música de rock, ustedes ya no tienen que escuchar una propuesta que esté bien trabajada y que esté bien producida y que esté bien grabada. Si lo escuchan es porque es un demo, ya sabemos que es un demo. Y yo pienso que hay muchas producciones de los 70s que desgraciadamente no hacían justicia en la producción en sonido, ¿no? Me puedo desplayar en muchos elementos, voy a mencionar uno nada más, Bandido. Bandido es una banda fabulosa, tremenda, genial, que nos apantallaba a Peace and Love y nos quedábamos de acero diciendo, no manches, no somos unos tarados al lado de estos cañones, ¿no? Era como el Chicago mexicano. Sí, no, y vamos allá, porque la música estaba hecha con músicos. Nahuatl veníamos de tratar de ser buenos músicos, pero no al 100% como ya eran los Guerrero, los Sida, los músicos que tocaban, ¿no? Kiko, la voz de Kiko, ¿no? Me estás hablando de una voz, ¿no? Porque Peace and Love cantaba Ramón Torres, cantaba Felipe, cantaba yo, ¿no? Y igual cantábamos, pero pues no éramos entre los cantantes, ¿no? Kiko Valdivia es un cantante. Desafortunadamente ese disco pues, es reliquia, es testimonio, vale mucho por eso, por la propuesta. Pues lástima que la producción estaba tan nefasta.